Bravo, Mike, movimiento. Aquí Gima Bravo, Vic, necesito que te lleves a 5 y a 6 y reconozcáis la zona del Noriko. El resto conmigo reconoceremos el norte. Recibido. 5 y 6, conmigo. Vamos. Fénix, 5P, delante, dirección Noriko. ¿Vale? Venga, por aquí. Por aquí, por aquí, vamos. Poneros aquí, a un lado y a otro. Miren por ahí también. Cubriendo flanco. 5P. 5P mirando a 20. Fénix, 300. Fénix, doble columna. Doble columna, Fénix. 5 izquierda. Síncope al otro lado de la carretera. Ahí, perfecto. Seguimos, 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 seguimos. Registramos el vehículo, registramos el vehículo. 1 y 2 registran, sacad ese hombre ahí. Venga, registra. Venga, los últimos, cubrís la retaguardia, no la abandonáis. Arriba las manos, PJ. PJ, levante las manos. He dicho que levante las manos. ¿Por qué no me sale la vida? ¿No tenemos vida? Aquí me pongo el corno. Hemos detectado el vehículo que... Venga, examínale. PJ, cuando pase eso, le das al Windows interacciones y le das a... Te sale ahí lo de atrapar prisionero. Venga, revisa el inventario. Lo mismo. Windows, interacciones, abrir inventario. ¿Vale? Y te sale el inventario del individuo. ¿Tiene algo sospechoso? Está limpio, ¿no? Venga, pues suéltale. Dime, Pachi. Ah, perdón. Roti, alto. Aquí Bravo 3. Alto, alto. Esta puerta la ha abierto alguien. Afirmativo, parecen ser miembros de la edad. Están todos correctos. Venga, seguimos la marcha. Hacer controlar aquí, Antozón. Confirmo. Lo ha perdido.
Venga, al otro lado, Siespra, al otro lado. Siespra. Siespra, date la vuelta. Date la vuelta. Siespra. ¿De qué equipo eres? ¿De Alfa? Venga, vamos, 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 que nos vamos. Rápido, rápido, rápido. Tira, tira, tira. Yo cierro, yo cierro. Venga. ¿Os quedáis aquí, Blasquez? Interrogo. Calle limpia, pasad. ¿Os quedáis aquí? Vale, vale. Ok. 3-4 en esta calle. Cubrir la calle. El resto seguimos. 4 en posición. 5 y 6. Seguimos avanzando. Número. Cusi, número. Vale, vale. Emer, ¿número? 4. ¿Y el 3? 4, tío. ¿Quién? ¿Quién? Vale. Vale, vale, vale. Hemos dejado solo uno ahí en aquella calle, ¿eh? Contigo estoy. Gusil, ponte con Blasque, con Emer, que allí, en aquella zona de allí. User left your channel. User joined your channel. Vale, para toda la malla, iniciamos un movimiento limpiando las calles que tenéis marcadas, dirección November, Sierra. Avanzamos. Hasta la calle principal. Interrumpo a Alfa 1, también iba a dirigir a nosotros. Toda la malla, toda la malla. Toda es tuya, Ike. Alfa 2 en movimiento, cambio. No, no, a fuego, amigo. Interrogo fuego. Azul sobre azul. Afirmativo. Contacto, contacto. Iker. No puedo entrar a la iglesia.
Contacto en el kiosco. ¿Alguien está cantando contacto? Afirmo, contacto en el kiosco, enfrente de la iglesia. Cipras, alto, alto, al suelo, al suelo. Justo a las 12 lo tienes. Civil, 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 civil. Voy a ver los otros, a ver si necesitan médico. Señores, ¿tenéis la puerta de la iglesia a mano? Negativo. Vale, pues quedaos ahí. ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Y el otro que se cubra al objetivo. A ver, paso por delante tuya, ¿vale? Negativo, quedaos ahí, uno que cubra la calle. ¿Más bien, Gusi? ¿Se te escapa el tiro? Para 3 y 4. Te cruzo. Avanzar y limpiar las casas que tenéis a vuestra izquierda. 1 y 2, limpiar las casas que tenéis a vuestra izquierda. Aquí, aliado, aliado. Recibido, 4. Blázquez. Recibido. Can, esta casa de aquí, ¿vale? Piro está ahí muy expuesto. No, ese no es. Negativo el marcado, Iker. Teniente, negativo el marcado. Justo ese no es. ¿Marco yo? Es en el otro lado de la carretera. Marcado, marcado está. Afirmo. Has puesto una palmera, ¿no? A ver, recuerdo, estamos buscando aquí un agente del CNI, infiltrado. Aquí 4 y 3, casas limpias, camino. Recibido, avancen y limpien la iglesia. Recibido, movimiento 3 y 4. Flanco derecho de la iglesia. Entramos por la derecha de la iglesia. Perfecto. Recibido, estamos limpiando. 1 y 2. Para 1 y 2, acudan al perímetro de la iglesia. En camino, cambio. Negativo, esta iglesia está cerrada. Lo tengo yo. Cipras, flanco izquierdo. Recibido, 4 y 3 en movimiento. Aquí Alfa 1, todavía en perímetro de iglesia.
Sí, espera, retrocede de la casa esa, por favor. Tu derecha, tienes que cubrir tu derecha. La otra derecha. De Lima para Lima Bravo, avanzar en dirección sur, cubriendo todo el... Ahí, quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí, ahí, ahí. En esa casa, pegado a la pared. De Lima para Lima Alfa, de reconocer este objetivo y a ver si os dan los seis. Para 3 y 4, entrar en el kiosco y hablar con el civil. Recibido, 3 y 4, movimiento, abandonamos cobertura. Aquí 4 en la posición del civil en el kiosco no aparenta ningún movimiento también. Recibido. Alfa Mai se aproxima al civil. Interrogo, ¿lo tomo como prisionero? Negativo, negativo. Mi culo no dirá nada sobre eso. Civil interrogado, resulta que es el contacto, es el agente. ¿Han reventado los vehículos? No me jodas. Vamos a ver. ¿A nadie se le ha ocurrido comprobar el carburante de las furgonetas? ¡La madre que os parió! No, eso lo tiene que prever el conductor. El conductor es el que debe de decir hay poco combustible o no hay poco combustible. Porque hemos pasado por una puta gasolina que lo echa a posta para que pararan a repostar. Te cagas, tío. Hostia, y sin Zeus, ¿sabes? Me cago en la puta. Ya no es solo eso. ¡Ja!
buen día. Oh, mira, 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 ahí hay una gasolinera. Tenemos una gasolinera cerca. No. Tía, ¿y no se puede empujar? No me jodas, tío, y no le queda ni gotita. Toma, toma, siempre, ponte, ponte, perdón. El ametrallador siempre. Ya ves, así no hacemos clan, ¿eh? Señores, estamos cruzando la frontera roja. Venga. Ojitos abiertos y se acabó el cachondeo. Atento a los posibles mensajes de Cero Lima. Cero que era un capitán japonés. Alto manto, el alto manto coordinador, alto mando coordinador.
movimiento. Alfa 1, movimiento. Alfa 2, movimiento. Alfa 4, movimiento. Alfa 7, movimiento corto. Aquí 4, informo. Veo una patrulla de 10 integrantes fuertemente armados, haciendo como una especie de control de carretera, en la carretera misma que tenemos, que estamos siguiendo. Contacto, contacto cercano. Contacto. Desplegamos en guerrilla. Guerrilla, desplegamos, desplegamos. Aquí dos, cada ha sido abatido. Vale, 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 aguantad la posición. Necesito que avancéis. Vamos a ver. ¿Qué es lo que no entendemos de desplegamos en guerrilla? Yo me quedo aquí, Iker. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Visto, 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 visto. Yo tengo, lo tengo visto, tengo lo visto. Lo tengo ahí delante, pero necesito cobertura aquí delante. Así solo no hago nada. Vamos, Piro, avanza conmigo. Blázquez, avanza despacio. Despacio, despacio. Agacha el perfil, Piro. Y me cava. Piro, me cava una trinchera justo delante del cuerpo. Venga, vamos, vamos, vamos. Blázquez, ponte a la izquierda de la carretera. No, no tan lejos, no tan lejos, no. Un poquito más para adelante del perfil de donde estamos. Que te proteja ahora a ti también la valla que va a acabar este. Venga. Me pongo con Khan. Joder, está súper mal. No, no, no. Vamos a ver. Voy a vendarle primero la cabeza, voy a poner... Aplico torniquete en la pierna. Nada, controlar, controlar ahí. Aquí 4, interrogo el contacto que habéis visto, ¿dónde está? Justo al frente. Ojo ahí delante, ¿eh? No quiero que me vayan a dar a mí. Y que hace un recuento de personal, a ver quién nos falta. Radio check. Uno ha caído. Siguiente. Dos. Tres. El enemigo abatido. Oye, el enemigo abatido. Radio check. Uno ha caído. Aquí dos están. 3, 5, 5. 4, 5 de 5, cambio. 5 de 5, cambio. 7 médico, vale, ok. Solo ha caído uno. Venga, está ya. Mierda. Inicio RCP. No. No, me cago en la Putin. Inicio RCP. A ver, avanza. Salino.
No tengo pulso. Tiro, salta el humo y montate una trinchera ahí. Recibido. Sisprax, dale cobertura. Sisprax, que te compite dar cobertura, vamos. Lo tengo sin pulso. Sí, lo tengo sin pulso, necesito RCP. Joder, macho. Te lo han dado bien. No sé yo qué pasa eso, coño. Está sin pulso. Tiene presión, pero no tiene pulso. Estoy con RCP. A ver. No tiene nada de pulso. Voy a poner un poco de sangre, a ver si fuera eso, tío. Tiene presión. Voy a meter sangre. RCP sale en el pecho. RCP, RCP. Vehículo, vehículo, tío, sé que nos han dejado vendido. El vehículo era... Cana muerto. Ah, mierda. Para 3 y 4 interrogos, ¿estáis viendo algo, Cana? Joder. Afirmativo 4. Tenéis permiso para abrir fuego seguro, repito, fuego seguro. Joder, tío, lo siento, necesito... Formate en línea y encarazo para el tiempo. Intenta pegarte lo máximo a las piedras posible. Tenemos un cojo, tío, que no podemos... A ver si puedes llegar sin que te... Tenemos un cojo también. En mi escuela. No me jodas. Pero, ¿y es que le han dado también a eso o qué? Mierda. ¿Estás en posición? Tiro. Estoy al lado de la trinchera. EJ, ¿a la casa te han dicho? ¿Dónde te han...? Vale, Blasquez, saltamos. ¿En qué piedras? ¿Qué piedras te ha dicho? Es que yo no estoy, como estaba aquí... Vale, a ver. Espérate, no te menes. Primero, antes de vendarte, te aplicas torniquetes, ¿vale? Vale. En las dos piernas. Vale, tengo visual de la carretera, pero no de visual enemigo. Te aplicas torniquete. Una vez te han dejado de sangrar, porque te has puesto los vendajes compresivos, los tienes en azul, tú mismo te quitas el torniquete, ¿vale? Los que te has puesto, te los quitas. Y así te sujeta más, ¿vale? Te sujeta más la sangre. Te voy a quitar el que te queda y ala. Comprueba que llevas torniquetes en el inventario. ¿Vale? Mira si tienes torniquetes. Perfecto, pues venga. Interroga de nuevo a tu líder a dónde te ha dicho que vaya. Vale, pues vente conmigo. Interno, si tenéis visual, cambio. Afirmativo. ¿Tenéis permiso para abrir fuego? Despacio, tú despacio. Sobrepasando. ¿Ha sido eso? Joder. Más que...
tocado, cambio. Tienes, estoy tocado. ¿Quién está tocado? Velázquez, primero, creo que ha sido la... Velázquez, ¿dónde se encuentra? ¿La parte alta de la roca? Interrogo. Sí, espera, ¿estás bien? No, sí, está bien. ¿Dónde están? ¿Dónde están el que necesita ayuda? Pero, ¿y tú qué haces ahí? Joder, aquí te van a ver. Aquí, estás muy mal. Una trinchera, es mejor una trinchera aquí en el suelo. Aquí Alfa Mike para Alfa Lima. Interrogo posición, no lo tengo en visual. Avanzaría a las rocas a vanguardia. Recibido, entiendo la parte alta, cambio. Afirmo. Papiro y Sispras, interrogo si tenéis visual, cambio. Negativo. Afirmo, si veo un par de rangos todavía. Pues juntaos y abatirlos. ¿Tienes tiro, Piro? ¿Tienes tiro? ¿Quién ha lanzado el humo rojo ese? Joder, tío, ¿por qué lanzar nada más que humo si no hay necesidad de humo, coño? Además, tú estás tirando pedradas, no me jodas. Que yo he disparado, tío, que había visto un gachón allí. A ver, prismáticos, hermano. Vale, parece la zona bastante limpia. Ahí que está ahí delante. Blázquez. A ver quién hay por de arriba, que se ha quedado. Lima. Aquí 5 para Lima Alfa. Adelante. Lima. Avanzamos o mantenemos el salto. Mira, el Nico está como a unos 100 metros un poquito más adelante. Sí, son unos francotiradores de Alfa que están aquí en la parte alta, los tiradores de Alfa. Unos 100 metros avanzando hacia el norte. Está la vanguardia. Negativo, el cojo está ahí arriba, que no sé por qué se ha subido arriba, a lo alto de la montaña. Yo estoy cojito, que se venga el cojito conmigo. Ah, vale, el MG4. ¿Este quién era? Cabúleme. De Lima. PJ. PJ, PJ. PJ, tú pegado con Lima, con Eco, ¿vale? Por aquí. Pegado con él, que él está también cojo, ¿vale? Vale, para todas las unidades, avanzada.
altura, en la más trinchera, en dirección al checkpoint. Ya se acerca. Lima, se acerca a su posición PJ, que es el que está al hilo también. Me incorporo con mi unidad. Echa la raspa, piro. Para 3 y 4, interrogo si tenéis visual sobre el checkpoint. Aquí 4, afirmativo. Está todo bastante tranquilo. Recibido. Vale, piro, Sisprax, al complejo. Aquí 4, informo, vigilad con en el transcurso de la dirección, vigilad las rocas que tenéis a vuestra derecha, también. Recibo. Alfa Mike en posición. Ten cuidado con el flanco derecho, Piro. El flanco derecho puede haber en él. Me he cogido a MG de CAN, ¿vale? Por dar apoyo. ¿Se paran ahí en mitad? Ah, vale, que están cavando. Señores, si me paro a cavar una trinchera, he hecho humo delante. Sí, por lo menos si no tengo una cobertura. Si tuviera una cobertura todavía, pero si no hay cobertura... Cargo. Joder. A ver, continúe el avance. Parece que está bastante tranquilo. Avancen hasta los bunkers. Blázquez, te voy a pasar un cargador que tengo aquí de más, ¿vale? La mochila lo tienes. Para 3 y 4, controlar el avance del flanco derecho, que creo que no lo tiene muy cubierto. Aquí cuadro afirmativo, gordo. Los cojones. Los dos búnkers y la casa. ¿Qué tal va, PJ? Pues estoy ahora con dolor. Vale, no te preocupes. Te voy a poner... Túmbate un poquito en el suelo. Es que se te ha abierto otra vez. Sí, pero no puedes dejarte los torniquetes porque te mareas. Pierdes el conocimiento. Si pierdes el conocimiento no te enteras, ¿sabes? Entonces, mira, la pierna, por ejemplo, la pierna derecha la tienes vela, es la izquierda, te está sangrando, ¿vale? Porque tienes una herida de bala. Le aplicamos un vendaje compresivo en esa pierna, perdón. Tiene que haberle aplicado primero un torniquete, coño. Que se lo he quitado para apoyar, pero bueno, se te ha quedado bien. Ahora te voy a pinchar, ¿vale? En el brazo. Te voy a poner una morfina a ver si te va un poquito mejor de dolor. ¿Mejor? De acuerdo. Venga, pues ya aguantar lo que te quede. Es que no te puedo... Si ves muy gris... ¿Ves muy gris? ¿Ves con color o ves gris? Ahora veo bien. ¿Sí? Venga, si te pasa algo, me llamas por radio, ¿vale? Y vengo y te echo una mano. ¿Y tú cómo? ¿Qué tal vas, Capi? Capi, para, Capi. Para. Tienes la cabeza sangrando. Dándote la cabeza, eco. Para 3 y 4, bajaos de la cota y nos reagrupamos al checkpoint.
Y tienes en el brazo también arañazo. No, se abrasa, se habrá abierto otra vez. Vale, limpio, limpio. Pues yo no tengo, triturado, el tejido triturado en las dos piernas. ¿Tienes dolor? Vale, tenemos unas señoras cámaras térmicas de ametralladoras. Vale, pues venga, nada. Hola, listo. ¿Puedes usar el arma hacia allá, a Blasquez? No. ¿No puedes? Muévela, ¿no la puedes desmontar? Y te ruego si estamos dispuestos no, a... No, mira, mira, para. Para. Puedes montar y... Interacciones. Afirmativo. Mira, portar. Cuidado que llevo el arma. Corrijo la pregunta. ¿Hay alguien que no crea que ¿vale? pueda llegar hasta San Luis, cambio? A ver si aquí la suelto. La bajo, la suelto, ¿vale? Y ahora la puedes coger y comprobar. Vale, comprueba la distancia, perfecto. Alfa Mike detrás de líder. Mira, vos Isprax, cogerme posiciones en la casa, en lo alto, en el balcón. No, necesitan personas. Pero esto ya por aquí ya se pone muy aleatorio, ¿eh? Vienen por ahí. 3 y 4, aquí Lima Alfa, interrogo posición. Esos son ellos, ¿sabes? Sí. No les recibo, si está hablando no les recibo. Perdón, tenía el micrófono muteado, estábamos dando cobertura al líder. Sí. Sí, están curados. Te tienes que quitarte el torniquete del brazo, quítatelo. Quítatelo porque eso lo está apretándote. Pulso, a ver, que te vea.
Presión. Va, está bastante bien. ¿Quieres algo para el dolor? O... Vale, pues venga, pues entonces ya está. ¿Está bien? ¿Dónde está la raya? Perfecto. ¿Dónde está la raya? La parte trasera. Vale, iniciamos movimiento. Vamos a ir Alfa por la derecha, Bravo por la izquierda, por la carretera principal. Recuerdo para Alfa que uno ha caído, con lo cual dos es el que lleva el movimiento. Aquí uno recuerdo. Iniciamos movimiento Alfa y Bravo. Cusil, ¿qué te pasa? Aplicando el torniquete. Vale, vale. ¿Tienes el torniquete puesto? Vale, quieto. Quieto, quieto. No te muevas, Cusil. No te muevas. Hay mucha sangre de compresivo. Estoy vendiendo. Estoy vendiendo, Cusil. Espérate. Venga, listo. Listo, listo, Guste. A posición. Por aquí. Usil ya se incorpora. Ya se incorpora, ya se incorpora. Estaba curándole la herida. Delante, delante. Venga, va, incorpórate a la siete alfa movimiento, cambia. No, no he escuchado yo que dijera que cambiáramos la posición, pero bueno. Da igual, último. Interrogo, Alfa Mike, interrogo. ¿Alfa Mike es el único médico bien disponible? Afirmo. Recibido, cambio. Es que eso no son euros, ¿eh? Necesito un alto. Alto técnico. Alto. Dime. La opción B era llenar los depósitos. (Risa)
¿Cómo que algún enemigo? Vamos a ver. Cubre la trasera, por favor. Listo. ¿Cómo que haya enemigos? No me jodas. Si ha aparecido un enemigo y se ha cargado dos de los nuestros, no me jodas. Venga, vamos, movimiento, movimiento, movimiento. Movimiento, siempre. User left your channel. 3 y 4, vais a parar un poquito más adelante de donde os he dicho, ahora os diré dónde parar. Si es que en principio había Zeus, ¿sabes? Pero como se ha caído, pues se ha chafado. Sugiero Lima, sugiero variar a izquierda. ¿Hacemos alto? ¿Interrogo si el objetivo final no es San Luis? Negativo, el objetivo se encuentra localizado al norte. Posiblemente sea la zona de la antigua base. Confirmo, había salido un mensaje, pero hemos estado comprometidos y entonces no lo hemos pasado de largo. Y decía que habían localizado dos posibles localizaciones por satélite, una situada en la estación de radio, cerca de la base militar, y otra justo en la antigua instalación militar que explosionó por la antigua, donde estaban haciendo la prueba esa. Siete, último movimiento.
un segundo. Lima. Forma, estoy viendo un búnker. Estoy viendo un búnker, pero sin actividad. ¿Dónde? Rumbo 360. Vale, vale, continuamos, renovamos. Vale, sepa. Iker. Estoy yo logueado de admin. Ah, estoy logueado de admin. Claro, claro, por eso no funciona. ¿Me salgo? Listo. Te he escuchado, pero no iba a hablar por radio. Oigo de disparo. Había Zeus, pero no se puede activar. Tiene personalizado. Dime. Voy. Para todo el mundo, están abriendo fuego a las tropas en retaguardia. Nos vamos corriendo. Joder, vamos, vamos, vamos. Bravo, Bravo 3, alto aquí, Bravo 3, alto, alto. Bravo, alto, 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 quieto, que siguen los demás. Te interrogo, ¿qué es lo que te pasa? ¿No ves? ¿Tienes dolor, Antozón? Me ha abierto la herida de brazo. Vale, venga, tira, tira, tira. 3 y 4, subíos con Bravo a la torre. Tenemos tíos aquí cerca, ¿eh? Tozón, a la izquierda, a la derecha, perdón, a la derecha. Vamos, Alfa, vamos, vamos, vamos. Bravo, quiero arriba ayer. Tozón, varía a la derecha ya. Arriba, 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 Tozón, arriba a la derecha, arriba, arriba, sube, sube. Sube, tu equipo está por ahí, por ese lado, entre las rocas. A tu líder está ahí a la izquierda de la morroca. Joder. Alfa, cruzamos la carretera. Bravo, fuego, supresión. En cuanto a otra vez. Negativo, tenemos una total cobertura aquí. Vale, sobre mi posición, guerrilla. Alfa, sobre mi posición, guerrilla, ya. En cuanto los tengáis, fuego. Avanzamos, Alfa. Ahí 3 y 4 en posición, interrumpo rumbo de los enemigos, cambio. Vamos, vamos, vamos. Sierra Whisky. Ojo a la derecha, Sipra, a la derecha, ojo. Gusi, súbete un poquito aquí a mi lado. Venga, avanza un poquito, sin miedo. Aliados al frente, ¿vale? Aquí, aquí Bravo, te recibo contacto con el equipo de retaguardia. Interrogo si divisan al enemigo, ¿vale? Bravo, sí, negativo. Aquí Bravo negativo, cortina de humo.
Aguantar la posición aquí hasta que se vaya el humo, ¿vale? ¿De qué equipo, coño? Venga, Alfa, a mi altura. Joder. Bravo, cuidado con el fuego, tenemos el alfa piso. Vale, para toda la malla, nos reagrupamos con Bravo. Corrijo, Bravo y Alfa nos reagrupamos en la carretera. Punto cruce de caminos. Joder. Si queréis cogerle cosas a los muertos, cogerse. ¿Todos bien? ¿Estáis bien? Ah, bueno, está aquí Ranger. Está aquí en Ranger haciendo sopa de tomate en el suelo. Vamos. Empecéis a coger souvenirs. ¿Vas bien, Antozón? ¿Vas bien? Venga, perfecto. Venga, muy bien. Vamos, campeones. Date para la izquierda, M. Alfa derecha de la carretera, Bravo izquierda de la carretera. What? Recibiendo fuego. Rumbo. Negativo visual. Creo que ha sido un tiro suelto por detrás. A ver, ¿ha sido alguien? Dilo, coño, si habéis sido vosotros. Sí, yo. Coño, vale, media hora aquí esperando, ¿eh? Tazón, ¿tú eres Bravo? Ahí está. Bravo, con cuatro margen izquierdo, a ver. Tú vas bien, ¿no, Emel? Sí. Alfa, a la derecha de la carretera. ¿Lazque? ¿Tú qué? No te dan ni un tiro, ¿eh, gachón? Y que le voy a comprobar el cliente. Está perfecto. Usi, te compruebo. Usi, alto. Échate un lado, échate un lado. Ahora te incorporas. Ven aquí. Tienes el brazo... ¡Coge, contacto aquí cerca! Alto. Decirme que no os
derecho, se ha escapado otro tiro. Franco derecho, vale, no, franco derecho. Pongo la supresión. Siempre acabo una trinchera. ¿No tienes para? Pues venga, abre fuego que acabo yo la trinchera. Venga, vamos, abrir fuego ahí de supresión. Fuego de supresión es un tiro, unos segundos, otro tiro, unos segundos. Si no se acaban las balas en un santiamén. Vale, trinchera acabada. Arrimaros a la trinchera. Venga, vamos. Acércate, échate para adelante, Gusi. A la trinchera. No, pégate a la trinchera. Ahí. Mientras te voy a curar el brazo, ¿vale? Gusi, necesito que me digas cómo ves. Si ves en colores o ves en blanco y negro. No, no, la H no, la visual que tú tienes, tus ojos. Veo bien. Ves bien, ¿no? Es para si eso te ha hecho salir, no sangre, ¿vale? Es que hay de todo. Pero te he hecho uno. Vale, no te preocupes. No te preocupes. Jos, ¿qué haces aquí? ¿Eh? ¿O es el enemigo que está echando humo por... Pues ponte una trincherica o algo, tío. Eso sí. Joder, con el humo, coño. Venga, vamos, nos vamos, siempre. Venga, vámonos. Alfa, cuidadín el flanco de... Venga, seguimos. Hay movimiento. Último movimiento, cambio. Piro, en el 6 del teclado numérico. WS, Roti. WS. Eso, WS. Venga, vamos. ¿Tú estás bien, Roti? ¿No te han dado? Fénix, creo que va sangrando. Ah, la sangre esa que me sale así antes. No, sí, Fénix va sangrando. Fénix, échate a la derecha. Venga, 5P, adelántate, únete al grupo. Vale, venga, reagrupamos, vamos. Interrogo, revisar el estatus, por favor, a la H. Alguien va sangrando. Estoy bien. No, ahí lo que había allí era sangre de... No, pero yo he visto sangre caer, ¿eh? Vale, ya está, no está. Están todos bien. Vale, renueva movimiento.
Muy bien, Sepra. 3 y 4, miradme a ver si podéis controlarme la zona desde después de la señal de la curva a la derecha. Recibido. Tenéis una curva limpia. Saltamos la valla y avanzamos en dirección 40. Bravo, voy a la par de Alfa. Alfa derecha, Bravo izquierda. Más Alfa y Bravo. Aquí dos, diviso un par de casas dentro del bosque. Oigo fuegos de la zona es sur, zona sur. Hacéis derecha alfa y subís a la cota, hay enemigo. En guerrilla, avanzar en guerrilla. Solo alfa. Bravo, continuar camino hasta la cota. Cota 216, roti. Aquí Bravo recibido. Joder, macho, están encontrando estas todas las sorpresas. Contacto. ¿Lo tenéis? ¿Lo tenéis o no lo tenéis? Recargo. ¿Dónde va aquel? ¿Dónde va aquel? Emir. Contactos, contactos también. Misma dirección, más altura, 120. ¿Abro fuego?
Necesito permiso para quitar silenciador. Muy bien, muy bien. Sin munición. Sí, con click belt. Negativo, me ha cambiado la mirada de arriba, la secundaria. Sí, click belt otra vez. Joder, mierda. Quedan dos contactos. Qué horror de mirillas, tío. No, múltiples contactos más. Joder, no tengo munición. Me cago en la puta. Venga ya, venga ya. ¿Quién le han dado la cabeza? Vale, 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 aguanta ahí, aguanta ahí. Necesito aquí un poquito de fuego, de humo, ¿eh? A ver, te curo... Oh, está bien. Pues venga. Morfina para el cuerpo. Hostia, calla, que ahora me han dado a mí. Me curo, joder. Hay un tío que lleva 8 tiros en la cabeza. Vamos, se lo está gastando de refilón. Negativo, negativo, se está moviendo en toda la cabeza. ¿Estás oyendo el pulso? Vale, 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 voy. Estoy curando yo, que si no... Atropina era adenosina, ¿no? Adenosina era... Adenosina. Dices que tienes el pulso alto tú. Eso te pregunto, si era adenosina, ¿no? Tienes bien la presión y el pulso lo tienes a 57, lo que es que se te está bajando. Está bajando. Claro. Epinefrina, 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 epinefrina. Inyectando epinefrina. Uf, estoy yo también hecho los polvos, ¿ya? Negativo, quedan dos. Sí, sí. Negativo, quedan tres. Venga, vamos, vamos, abrir fuego contra esas posiciones, hombre. Vamos aquí una mitad hechos polvos. Vale, ahora me he quedado yo calvo. Ah, ah, toma por culo. De buenos hijos de puta. Un poquito de humo aquí, por Dios. Ya me queda nada más que mierda. Voy, 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 hostia. La montaña, lo alto. Joder, joder, joder. Vale, ya está. No, no, yo estoy, ya estoy. ¿Dónde? ¿Localización? Necesito un médico. ¿Quién eres? Blasque. Joder, si estaba aquí al lado. Piro, aquí conmigo, anda. Que me tengo que mover. Muy despacito, voy cojo. Creo que mis balas curan. Sigue
Recibido, voy para allá con todo. Vale, Blasquez, estoy aquí. Estoy detrás tuyo, ¿vale? Te pongo torniquete en el brazo derecho. Joder, ahora anda la cabeza, coño. Daje compresivo. La cabeza. He hecho los primeros auxilios rápidos, pero... quedando sin suministros, coño. Cuidado que hay aliados en la zona. Los cojos están intentando plantearles. Están en la ruta. Los cojos, dime. Ay, Dios mío, el médico se va a ir con los cojos también, otra vez. Te quito el torniquete, ¿vale? Estate atento de vez en cuando. ¿Tienes dolor? Bastante. Bastante, ¿no? Venga, te pongo... Voy a poner algo para que te eche la risa. Venga, mejor. Venga, me quito de aquí. No lleva nadie pistola ni mierda, me cago en la puta. Ametralladora sin munición, cambio. Aquí 1-2, es un cargador de ametralladora. Pues puedes subir a mi posición. Las rocas, cerca de la carretera. Cusi, bájate, te voy a sacar este. A ver. Cuatro informo al avance de los cojos. Quítate el torniquete, quítate el torniquete ese. Tirados en el suelo que se están moviendo. Del brazo, Cusi. ¿Las que vas bien? Perfecto. ¿Pero si eran esos? Negativo, los siguientes. Gracias.
¿Sí? Me voy a tener que marchar. Pues déjame el arma ahí. No tengo munición. Y la pala de trechada te coge la mochila tú. Para Bravo de Alfa, mira a ver si puede detectar la presencia enemiga en la zona al no ver de su posición y informe de cualquier movimiento enemigo que haya. Aquí Bravo recibido, comienzo avance hacia la costa 216 e informo que tengo un integrante. Recibido. Hola. Lo has pasado bien, ¿no? Un placer, adaptando un poco al ordenador este que tengo aquí. User left your channel. Eso es que hay que dejarlo. Venga, un placer. ¿Cuántos cargadores tienes, Blasquez? User left your channel. Iniciamos movimiento alfa, dirección cota 216. Dirección 65. No se mueve mientras tanto. Con cuidado que la zona parece calentita. Sí. Venga. ¡Hostia! Cuidado, 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 ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Fuego, fuego, humo, humo, humo. Mira, ven, 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 ven. Cagulla, hostia, pero qué mierda. Quieto, 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 quieto. ¿Qué te ha pasado? Sí, está aquí, se ha levantado. ¿Qué va? Sí, 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 quieto. Hola, ya está. A ti no te deja ni marca ni nada, ¿eh? Esto no puede ser. ¿Y qué? ¿Es que te has tropezado o te han pegado un tiro? Mejor. Toma, toma, toma pala, cógeme la mía, anda. Iker. Porque en este suelo no se puede, es muy, muy pedregoso. Entonces hay que moverse de aquí. Está solo. Hay que localizar el puñetero sniper ese. Sniper, sniper, ¿eh? Voy, 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 voy. Si es que no puedo correr. Disparo 140 prox. Buscarlo en la altura, lo tengo, lo tengo. Localización en 150, casi 130 arriba. Voy, voy. 130, 130, la parte más alta de la montaña. Hostia. Coño. Me cago en todo. La parte alta, en la parte alta. Joder, si es que nos está acribillando, coño. Desde aquí ya no lo veo, coño, joder. H, venga, te pongo torniquete en la pierna. Iker. Y ahora vendaje elástico. Está un poco más a la derecha, ¿vale? ¿Estás bien? ¿Necesitas medicina? Quitar torniquete, creo que sí. No estoy seguro, no veo. En
sección 85-90, allá hay dos tíos. ¿Todo lejos? Afirmo, no, no, son enemigos, son enemigos. ¿Y qué? Son enemigos, sí, en la carretera. En la carretera, lejos. Tenemos ¿qué? Contactos en la espérate, que me vendo, que se me está yendo la vida. A ver, tú. Vendaje compresivo, en el brazo. Estamos todos cojos. Vale. Voy, voy. Venga, listo, M. ¿Dónde estás, Siker? Vale, creo que tenemos uno inconsciente, bro. Vale, a ver, ¿le habéis pillado al francotirador ese? Joder. Es que nos va a pillar aquí. Venga, venga, venga. Métete. En ese brazo, en el brazo te falta un elástico. Un elástico, un clip-clop, ¿vale? Estoy poniéndotelo. Vale, listo, ya estás listo, ¿vale? Venga, me toca a mí. Mira a ver qué te dicen por ahí. Vale, listo. Yo estoy listo, tú estás listo. Hostia, la pierna, aplico el torniquete. Vendaje compresivo. Ahora mismo. Epipen. Aplicado. Te quito el torniquete. Listo, voy a pegar un revisón a la gente. ¿Me dejas por detrás? Blas, que yo te echo un vistazo ahora. Perfecto. Sí, sí, sí. ¿Veis algo o no veis nada? Porque te hace, tienes mucho dolor, joder. Sí, 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 lo estoy viendo, problemas. Piro. Piro, te cambio el arma. Que tengas más efectividad de tiro. Sí, que eso es 9 milímetros. La que tú tienes es una 9 milímetros. Por eso te dejo esta. Da igual, da igual. Si sí, yo que tiro voy a pegar. Venga, cógelo todo. Una mona. Está intenso, ¿no? La partida, me han dicho. Vale, viene el... Te he dejado cuatro, tío. Es un bribón que las has cogido ya. La carretera. ¿No ves enemigos en la carretera? Ya que tú vas a dejar también los cargadores listos. Os voy a dar una colleja, que aquí no se puede hacer nada. Sí, tú estás bien. Vamos. No, no puedo, no puedo suturar. Se suturaba en los vehículos, ¿sabes?
Hostia, me suena aquí más cerca los tiros, ¿eh? Sí, 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 porque te he puesto la droga esa de la alegría. Venga, Susi. Sí, aquí en paranoia. Venga. Hala, ¿listo? Vale, ¿es Bravo lo que está allí en el monte? Vale. Joder. ¿Puedes apoyar el arma bien? ¿Has dado al tirador de la carretera? No, en el camino sigue habiendo un contacto. Rumbo 82. 81, 82. Carretera. A todo lo alto, a todo lo alto, sí. Estará unos... ...900 y pico. ¿Por qué? Ah. Pues coño, dímelo, joder, y te meto aquí una... No, si te meto una mejita de droga de la capa. ¿Qué tal va ahora? ¿Eh? ¿Va mejor? ¿Qué han dicho 700 metros o así? Solo abrir las todas las putas salidas. Cuando tomáis la posición avisad. Afirmo, tengo. ¿Quién necesita? Estamos intentando batir a los objetivos que están en la carretera principal, cambio. Aquí, pero vamos a intentar movernos al sur y coger tiro.
¿Quién hay en el humo? Aquí, Bravo, le informo que están llegando avanzando desde el norte, por el medio del bosque. Otra vez. Joder, no hablamos para vender. Cago en la hostia, nos tienen aquí atrapados. Pues mejor moverse, tío. Vale, tenemos en el flanco derecho humo blanco de un aliado. En un pecho. Dios mío, yo tenía que haber llamado cagando vinagre, ¿ya ves? Joder, tenemos a dos ahí atrapados. ¿Qué dices? Pero si no hay casi ninguno. Adelante. Tengo mucho dolor, ¿para echarle agua? Échate una morfina, venga. Recibido. Aquí cuatro para líder, tenemos a Six para rumbo eco, camino. Recibido. Dios, cobarde. Sí, cobarde. Piro, ¿estás conmigo? User left your channel. Piro. Piro se ha pirado. Mierda, creo que Piro ha caído. Dime, dime. Coño, habla, Piro, joder. Hostia, tú estás hecho polvo. Mierda. Hostia.
tuya que tengo que robarle a la gente ya en los suministros. Vale, pues venga, avanzamos por el bosque. Vamos a reventar los hombres, por lo que queda de Bravo. Pues es que los vendajes que tengo no valen para nada. Quieto ahí, vendaje, necesito vendaje. ¿Quién es el cobarde que sale? ¿Ninguno no crees que puede llegar a donde está Echo? Es posible, es posible. Échame ahí vendajes en la mochila, por Dios. Vendajes, ¿vale? Venga. No tengo ni una mierda para hacer nada. Yo no tengo nada más, ¿eh? Venga. Venga, ya falta poco. Si encontráis cadáveres, saquearlos, que no tenemos casi vendaje. Hola, hola. Ay, te quito el torniquete en los brazos. Y el otro torniquete. Venga, arreando, buena suerte. Joder, ¿dónde coño está Irko ahora? Tío, tú. Humo azul en las colinas, humo azul y blanco. Aquí, Bravo, el humo azul. El equipo de Alfa se dirige a otra posición. Esta polla. Continuamos movimiento. Súper cerca ya, coño. Vale, aquí Bravo, te esperamos en las piedras. Lima, interrogo el fuego. Aquí, Bravo Visual, dos compañeros abriendo fuego. Dirección 210 desde nuestra posición. Médico aproximándose a esos dos miembros.
hostia. Estoy aquí. Vamos aquí con Bravo. Chico, le cancelé RCP, pero no reacciona. Hostia. Hostia. ¿Qué cojones? ¿Qué le han dado por todo el cuerpo o qué? Joder. Joder. Interrobot, los que estés ahí abajo, Emer, Kisistrak. Vamos a ver. Estamos intentando levantar a Velázquez. Joder, coño, también se ha caído otro. Dios mío. Sí, sigue con el RCP. Tiene frecuencia cardíaca. Y tiene algo de presión. Le voy a meter. Vale, para toda la malla nos movemos. Un litro de sangre. Dirección November. Corrijo, dirección. Vale, November, y ahora. 40. Le voy a poner. Un poquito de. A ver si. Epipen. Eso pulso. Aquí tengo 43, presión arterial 47, joder. Recibido, vaya con cuidado. Recibido. Cago en la mer. Ay, Dios mío. ¿Sigues con el RCP? Sigo. Joder, ahora estoy sangrando yo. Es imprescindible un Evasan. Ya. Hoy se ha ido el hijo puta, hay antes de tiempo. Canto. Recibiendo. Estamos bastantes, todavía. Es que ese es el tema, que estamos sin nada. Yo creo que me he dado la sola vez. Se nos ha ido un poquito. Yo creo que más vale que mejor terminar esto a las 2:30, que aquí no vamos a salir, estamos perdidos, no interesamos nada. Bueno, comunícalo por la malla de radio. Joder, ahora la pierna, tío. Aún la ve. No está activado. No. Habéis tenido que avanzar, está quitada. ¿Despertado? Qué bueno soy de médico, ¿eh? Quítale el torniquete del otro brazo.
Ah, hostia, tío. Espérate, que debe meter este sangre también. No. Venga, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Espérate. Dale a RCP, dale a RCP. Todo el rato. Está jodido de todo. Tú sigue dándole ahí. Dale a RCP, que lo levantamos. Blázquez. Vamos a ver, el pulso de Blázquez. Tiene pulso, tiene muy buen pulso Blázquez, hombre, esto es lo que tiene ya rollo, el cabrón. Venga, vamos a ver. Hostia, BJ tiene los huevos cuadrados. ¿Dónde está? ¿Dónde está PJ? Coño, si está aquí de puta madre ya. Sí, hombre, y ahora te pondrá a curar aquí al personal este. Te jode. Que te voy a poner un poquito más de sangre que vaya tela, ¿eh? Que yo creo que es que lo que te faltaba a ti era sangre. Que ha sido acabarse de llenar toda la transfusión. Venga, recibiendo. Vale, vale, no, si tengo, si yo, si será por mierda de esas. Este es que todavía, es que como carga muy despacio. ¿Qué regalo de qué quieres? ¿Qué has robado? ¿Qué has robado? Ah. Niña. Este es que todavía le queda por recibir bastante de medicinita. Pero vosotros sabéis que hace un cardíaco o dejan muertas. Ritmo cardíaco lo tiene muy bien. Venga. Ya mismo se levanta Blasque. Así, echa un vistazo. Para. M, tiene ese brazo abierto. Esto. Vamos, Blázquez, vamos. Sí, ya estás listo. Blázquez. Tiene mucha sangre perdida. Joder. No, pero ya está mucho mejor. ¿Tú tienes más sangre? ¿Quieres más sangre? Te voy a dar plasma. Que eres un fantasma. Ya, hombre, ahora te estás desventando. Te estás desventando, PJ. Te estás desventando. De tanto moverte. Sí, sí, nos están disparando, ¿eh? Pues no lo sé. ¡Míralo! ¿Qué han hecho aquello? Pero que... No, que se han explotado allí. ¿O qué coño les ha pasado? No me jodas, tío. Te voy a poner un poquito de sangre más, ¿vale? Blasque, no te muevas. No te has muerto, joder. En la V de las montañas. User left your channel. Vale, recibiendo medicina. Recibiendo medicina. Es que no veo dónde tiráis. Pero es que parece que mis balas...
Hostia, tú. User left your channel. Es que no tengo ni idea. Vale, sí, los veo, veo yo los enemigos. Joder, venga ya, hombre, es que eso está muy mal. A ver, te explico. ¿Ves la carretera? Joder, nos está entrando. Disparando, hombre, algo hay que hacer, 20. Está súper fácil, coño, de verdad. Si es que nos han pillado muy mal. Veinte. Por encima del murete blanco. Por encima del murete blanco. Ahí. Ah, último cargador. De mierda. Vale. Roca. Sí, munición. Claro, ese es el que me he cargado yo. Hostia, tú. Coño, ahora quién coño hay aquí al lado. Oye, aquí hay, al lado hay alguien, ¿eh? Aquí a la derecha. Ah, cojones, no me jodas. Ay. Dios mío. Todo, eso nos dan ahora, ya sé que nos dan, de verdad. ¿Por qué? Hombre, no me jodas. Puedes tanto morir. Está sangrando otra vez, tío. Va a matar el juego, que se ve todo gris.